Bueno, le mando un gran abrazo a Rubén Aprameán, el número uno de las mangueras. Hoy estuve con él. Un grato encuentro, verdaderamente un gran amigo. Ha devuelto la pelota otra vez el conjunto de Peñarol. Balón que vino por la punta derecha, recoge la pelota Pedro Milán. Pedro Milán coloca por abajo, atrás, vino para Menose. Menose le dio la pelota para Coelho. Al ataque Coelho con el balón, Coelho tocó la pelota rasante. Vino al medio para pararla Cristóforo. Al ataque Cristóforo levantó para el jugador La Quintana, que entra habilitado. Cabecea atrás, vino pelota para el marcador de Peñarol, Pedro Milán, que arroja junto con La Quintana. Lanza por bajo la pelota que vino para el Jorarezo. Tiro bajo, gol. ¡Gol de Peñarol Arezzo! Fue la pelota al medio, dio vuelta, media vuelta nomás, media vuelta y tiró de izquierda. Y coloca la pelota este infernal goleador de Peñarol en un momento excepcional. Dio media vuelta y calzó el pase con pie izquierdo, rematando la pelota, un ángulo inferior inatajable. Decreta Arezzo la apertura score cuando tan solo corren 7 minutos de comenzado el partido. El gran goleador, el jugador de Peñarol, Matías Arezzo, decreta Peñarol 1, River Plate. Impresionante definición, sorprendió a todos porque recibe el balón de espaldas al arco y gira sobre sí mismo con el arco entre ceja y ceja. Ya lo tenía en la mente donde estaba el arco y el remate fue seco al palo derecho del arquero de River. La pelota quedó muerta en la red. Arezzo, que está picante para el gol, abre la cuenta. Lo sabían marcar, lo conocían los zagueros, lo conocía el equipo rival, pero saca el conejo de la galera para marcar el tanto de apertura. 180 grados giró, la metió abajo, gana el aurinegro. A ver, penal, cobró el árbitro, cobró penal el árbitro tal cual lo estaba expresando y le muestra tarjeta amarilla al marcador del Mono Pereira. Le mostró tarjeta amarilla por protestar a Pereira y cobró penal que seguramente va a tomarlo el propio Arezzo, que ha convertido el primer gol del partido, aun cuando viene Sebastián Rodríguez también como candidato para rematar el penal. Un penal que solamente podía ver el VAR, porque de acá imposible verlo. Vimos un cabezazo, Alberto, de jugar Arezzo junto con Coelho. Sí, señor. Muy arriba la mano de Maxi Pereira, demasiado de pegada del cuerpo y muy arriba. El que cabecea es Arezzo, ¿verdad? Y detrás está Coelho. ¿Es así? Allí se cobra. Va a patear Arezzo, ¿eh? Sí, va a patear Arezzo. Le dieron una pelota a Arezzo, como diciendo, seguía haciendo goles. Hay que ver si esto no le pincha el goleo al centro delantero del Club Atlético Peñarol, que fue con mucha confianza a tomar este tiro penal correspondiente, Peñarol. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Cuando transcurren 15 minutos de juego del primer tiempo, ganando Peñarol por 1-0 con gol de Arezzo. Arezzo coloca la pelota, se conocen, la coloca tres veces Arezzo. Se conocen, Correa el arquero y Arezzo el shoteador. Allí va a rematar el penal, arco que está cercano a la playa. Va a colocar la pelota Arezzo, tiro penal para Peñarol que ya gana 1-0. Se va a adelantar Arezzo, brazos en jarra, pierna derecha del goleador de Peñarol. Va a rematar el tiro penal. Ubica la pelota Arezzo para el equipo carbonero que está ganando 1-0. Se adelanta Arezzo buscando el segundo gol Peñarol. Va a colocar con pierna derecha, va a pitar Darronco. Ubica la pelota Arezzo, se adelanta, sigue con los brazos en jarra, parece tranquilo. Entró, tiró, gol. ¡Gol! Peñarol Arezzo. Golero a la derecha, Arezzo con pelota a la izquierda. Decreta Arezzo el segundo gol de Peñarol y el segundo de su cosecha. Cuando tan solo llevamos jugado 16 minutos del primer tiempo del partido, gana Peñarol por 2-0. 2 goles de Arezzo, el segundo convertido de tiro penal. Mejor no podía ser para Peñarol. Encontró la solución a los problemas apenas pasados los 15 minutos de juego del partido. Todo está solucionado ahora. 2-0, 15 minutos, el partido encaminado. Peñarol encuentra abrir la puerta en forma rápida. Arezzo, infalible. Estarán pensando los dirigentes, ¿por qué no hicimos valer que no jugara? Pero Arezzo está intratable. De penal ahora, marca el segundo en 17 minutos, ya gana Peñarol 2-0. Griezmann es Griezmann.
devuelve la pelota a Peñarol, balón que va para Menose, Menose le dio para Pedro Milán. Avanza con la pelota, Pedro Milán gana Peñarol por 2-0, 2 goles convertidos por Arezzo a los 7, a los 16 minutos, el segundo tiro penal. Balón que vino para Quintana, coloca la pelota para Pedro Milán, se viene por el tercero, puede venir, avanza Pedro Milán, se la dio a la Quintana, entró por el tercero, coloca abierto, dejó solito a Sebastián Rodríguez, pegó en el palo, rebote y gol. ¡Gol! Pedro Milán. ¡Gol del Peñarol, Pedro Milán! Fue la pelota en la corrida de la Quintana. Centro abierto, la agarró Sebastián Rodríguez. Remató, rebotó en el palo. Y Pedro Milán, que estaba acompañando la jugada, la agarra en el rebote a los 21 minutos. Gana Peñarol 3-0. Aplastando al equipo de River Plate esta noche de Sudamericana. 2 de Arezzo, este tercero del joven lateral derecho y buen player Pedro Milán. Peñarol 3, River Plate 0. Un descalabro la defensa de River. Un desastre. Lo vieron recepcionar a la pelota a Sebastián Rodríguez. Controló el balón, acomodó, pateó, pegó en el palo, volvió. Milán recogió el rebote y gol. Peñarol hace lo que quiere en la defensa de River. Gana 3-0. A pocos minutos de comenzado el partido, un desastre la defensa de River. El partido es todo de Peñarol. Ataca y define como quiera. Adentro del área los miran cómo define. Apareció Milán, el lateral que se ganó la titularidad para marcar el tercero. Ataca Peñarol, pelota Kevin Méndez, mete el pase corto. Vino remate para Arezzo, Arezzo le dio la pelota a Kevin Méndez. Devolvió para Arezzo, entró, ahí está. Le atajó el arquero, remontó, viene, viene, gol. ¡Gol! Peñarol, Arezzo. Arezzo, fue la pelota para eso, se la quiso puntear por arriba el arquero que se la sacó, pero en el rebote, ¿dónde le queda la pelota a un goleador? En el pie del goleador. Además de goleador, hay que tener un poco de tarro también. Lo tuvo Arezzo para decretar el cuarto gol de Peñarol y el tercero de su cosecha para llevarse la pelota el mejor hombre del campo. El jugador Jumbo, Peñarol 4, River Plate 0, 3 de Arezzo a 1 de Pedro Milán. Sin desmerecer el pase de Kevin Méndez, que fue espectacular, filtrado entre líneas, definió Arezzo y puso el cuarto para el partido. Liquiliqui, ahora sí, no se levanta con nada River. Hat-trick para Arezzo. Lo que liga a un goleador cuando anda derecho. La pelota le quedó enredada allí y a quién le queda para que la empuje al arco, al número 19. El goleador, insólito, ¿eh? Realmente es espectacular los goles que lleva Arezzo en Peñarol. Griezmann es Griezmann.